Dios es Noticia informa. La violencia extendida en todos los sectores del país, los altos índices de homicidios, el deterioro del tejido social y la pérdida de habilidades de convivencia en la familia, unidos a la necesidad de repensar las estrategias de seguridad en los ámbitos local, estatal y federal, han dado origen a una ruta de construcción de paz que inició en junio del 2022 y se consolidó en el Diálogo Nacional por la Paz que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana de Puebla del 21 al 23 de septiembre y fue organizado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores de México, la Dimensión Episcopal para los Laicos y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús. Tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo plural e incluyente en torno a la seguridad y la construcción de paz. Ante esta situación delicada de la violencia en México, decidimos emprender un camino para favorecer el encuentro, el diálogo y la reflexión, y aportar desde nuestras instituciones a la construcción de políticas de seguridad, justicia y reconstrucción del tejido social en nuestro país. A lo largo de los 3 días se contó con la participación de más de 50 obispos y cerca de 1.300 personas de diferentes sectores como sociedad civil, académicos, gobiernos locales, empresarios, intelectuales, analistas sociales, personas expertas en tema de paz, víctimas constructoras de paz, jóvenes universitarios, colegios, obispos y líderes religiosos, integrantes de otras confesiones religiosas, religiosos, laicos, laicas y sacerdotes de todas las diócesis del país. El diálogo es la oportunidad de tejer palabras y corazones, porque los que hablamos aquí no hablamos meramente con un discurso intelectual. Queremos hablar desde el dolor y desde la esperanza. Los obispos de México hemos acompañado todo el proceso de este diálogo de paz y seguiremos cerca de ustedes. El primer día inició con la bienvenida del rector de la Ibero Puebla, el maestro Mariano Ernesto Patrón Sánchez, y del arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Que todos estos trabajos nos lleven a identificar las claves que han ayudado desde lo local a construir paz, justicia y seguridad. Que agradezco su participación y aportes en este diálogo nacional de paz y de seguridad. Deseo que sea de mucho beneficio para construir ese México que todos soñamos. Un México en paz con justicia. Posteriormente se presentó la conferencia magistral La realidad del país, para dar paso a los foros sobre buenas prácticas, paneles con la voz de las víctimas, migrantes, pueblos indígenas y el trabajo en grupos. El evento finalizó con la presentación de la Agenda Nacional de Paz y Red Nacional de Paz. Esta agenda se ha configurado a partir de los resultados de los conversatorios y de los foros realizados en los últimos 10 meses y que representa la expresión de 18.000 mexicanos que han manifestado su deseo y que han dialogado y que han ejercitado la sinodalidad. Este acuerdo no busca promover la confrontación ni la venganza, sino la unidad y la reconciliación del país para que todos podamos ser protagonistas en la construcción de la paz y la justicia. Y nadie debe sentirse excluido. En este deseo de seguir caminando, nos proponemos lograr una alianza ciudadana de forma amplia e incluyente para construir una red de acción para la paz en México. La agenda la hemos resumido en 14 acciones. El primer punto, impulsar la empatía y la solidaridad con las víctimas de la violencia. Segundo punto, generar espacios de diálogo interinstitucional y la mediación para la resolución positiva de la conflictividad. Tercer punto, promover procesos de sanación familiar y comunitaria para atender las secuelas de la violencia. Cuatro, promover en las escuelas una educación para la paz que ayude a una mejor convivencia social. Cinco, recuperar el espacio público como lugar de encuentro y la organización comunitaria para resolver las necesidades colectivas. 6. Promover acuerdos laborales que mejoren las condiciones de trabajo y de vida. 7. Impulsar comunidades comprometidas con el cuidado y la corresponsabilidad. 8. Fortalecer la cultura de la hospitalidad con los migrantes, refugiados y desplazados. 9. Impulsar programas de prevención y atención de las adicciones. 10. Realizar acciones de cuidado del medio ambiente. 11. Promover la participación ciudadana en el diseño y la implementación de las políticas de seguridad. 12. Fortalecer los procedimientos de justicia restaurativa y mecanismos alternativos de solución de conflictos. 13. Reconocer, dignificar y recuperar el liderazgo de las policías municipales y comunitarias. La última acción, convocar a expertos a una evaluación y rediseño del sistema
de seguridad, de justicia y de cárceles en México. La Santa Misa de Clausura fue presidida por el arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera López. En nombre de Cristo, darles el envío. Somos enviados a llevar a nuestras comunidades el mensaje evangélico de la paz. Gracias por querer a Cristo, que es la paz. Gracias por amar y sentir el dolor de cada hermana, de cada hermano. Gracias porque quieren hacer lo mismo que Santa María de Guadalupe, la que oye, la que siente, la que ama, la que camina con nosotros.